Otro hecho violento se registró en la capital michoacana. Esta vez unos maleantes entraron al hospital Acueducto. Se dirigieron a una de las habitaciones del tercer piso y ultimaron a balazos a un paciente que estaba internado por heridas de proyectil de arma de fuego que sufrió en el estado de Querétaro. Después de perpetrar el homicidio, los pistoleros huyeron. De acuerdo con fuentes cercanas al caso, los desconocidos llegaron al citado nosocomio ubicado precisamente en la avenida Acueducto, casi esquina con Lacas de Uruapan, en la colonia Vasco de Quiroga. Uno de los tipos irrumpió en el sitio donde los doctores atendían a la víctima, sacó un arma de fuego y le disparó a la cabeza. Luego del atentado, los asesinos salieron del edificio y los médicos no fueron dañados. Trascendió que el oro occiso fue identificado como Jesús Cancino Telles, mismo que a decir de las autoridades era presunto líder del grupo delincuencial La Nueva Familia Michoacana, conocidos con los alias de El Apá y o El Chuy Cancino, quien el pasado 4 de septiembre fue baleado en el municipio de Corregidora, evento en el que falleció su chofer. El personal del hospital de inmediato reportó la situación, después arribaron patrulleros, así como elementos de la Fiscalía General del Estado. Estos últimos se encargaron de las respectivas investigaciones.